Buenos días. Tarde mi raza, ya nos encontramos acá en el puente Pelón, avisándoles para que tengan precaución, ya que ahorita está en constante movimiento, ya que ya se está instalando el puente peatonal, así que tengan cuidado mi raza, no se desespere, ya que están en labores, ya está quedando, vean, va a quedar mamalón, así que tengan cuidado, están abriendo y cerrando constantemente, así que ándese con precaución. Que me raza, tome rutas alternas, si es que le urge pasar, pues tome rutas alternas. Ya que ahorita pues, está abriendo un poco el paso, pero ya se va a volver a cerrar, así que tenga cuidado mi raza porque están trabajando, tenga precaución y si no tiene necesidad, pues ahorita ya aguante. Mi raza, saludos mi raza. Ya mi racita, buen día mi racita, pues miren nada más, ya va quedando acá el famosísimo puente Pelón, ya ahora vamos a contar con puente peatonal, mi raza, vean nada más, ya se está colando, vean nada más, miren. Ahí va quedando, ya, como creo yo en un mes, ya se va a estar inaugurando, mi racita, saludos, va cayendo el concreto, mi raza, vean nada más, ahí va pasando, no, un saludo a los arquis que acá andan al 100. Está quedando chingón. Está pasando, oigan cómo pasa el concreto. Ahí va pasando. Ese ruido es porque está pasando el concreto, mi raza. Así se ve el puente, vamos a ver cómo queda terminado. Ya en unos. Creo como en un mes ya se inaugura, ¿no? Oh, mire, dice que para el 13 o 14 de septiembre. Así que ya va a estar inaugurado en unos 10 días. Ahorita con un espectacular río que cayó. Ahí va quedando, racita. Ahí va. Puente peatonal. Sí está largo. Son varios metros. De volada, vean cómo están trabajando acá. Dando el concreto acá los maestros de la obra. Ahí andan al 100. ¿Cómo ve la obra, estimado? ¿Ahí va quedando la obra? Claro que sí. Ahí vamos, poco al paso, pero ahí vamos. Es todo. Todo dar. Acá con el representante de obra, ¿no? ¿Ustedes? Sí. Ahí va quedando, miren. Toda la paisanada allá en los Estados Unidos. ¿No les quiere mandar un saludo? ¿Ya, familiares? No, aquí estamos bien. Claro que tengo ahí por allá harta familia, pero pues. De acuerdo, cada ratito de ellos. No me olvido de ellos. Claro, y hay que acordarse de toda la paisanada que se encuentra por allá. Árale. Claro. Dale, mi respuesta. Ahí están los saludos para todos los amigos, vean. Ahí viene el maestro con la línea ya quedando mamalón. Le viene echando el power. Puro pedo, ¿va, maestro? Puro nivel. Pues así va quedando, raza, miren. Se va a hacer, ya se está colando una parte porque ya se inaugura el 14 de septiembre. Miren nada más, saludos, buenos días. Ya este 14 de septiembre ya se estará inaugurando, así que estén pendientes para la inauguración. Ya está por acabarse el puente peatonal. Así que ya va a ver por dónde pasar, así como ya va quedando mi raza, vean nada más. Ya se está echando el concreto.
pavimentación del puente peatonal que une a la colonia La Florecita con la colonia Centro. Está mi racita, vean nada más, ahí va quedando el puente. Así que ya vamos a tener ahí los pormenores del antes y el después. Ya no va a haber peligro para... Nomás, ahí está mi raza, vean. Quedando chingón el puente peatonal de La Florecita, del puente Pelón. Saludos a toda la raza. Ya van a poder, ya vamos a poder pasar chingón. Vamos a apurar porque ahí viene otro carro. Está quedando, ahí está quedando. Está largo el tiro. Ahí va otra, Eren. Coladito, más coladito. Nada más, ya llegamos, ya llegó a la conclusión. Ya estamos cruzando por primera vez y estrenando el puente peatonal. El puente peatonal que está a un costado del puente Pelón, como pueden observar. Pues un puente, pues será usable, que se va a usar, y pues yo creo que trae una muy buena localización, ya que pues ahora nos va a permitir poder cruzar sin temor a ser atropellados, como pasaba muy seguido, mi raza, porque a veces pues era mucha la imprudencia de los conductores. No todos, pero algunos sí se pasaban, pues incluso hasta pues provocaban accidentes. Ahora con la gestión y construcción de este puente, pues ya vamos a poder pasar muy bien. Se siente muy macizo, está muy colado, no tiembla, no está macizo, está bien construido, cimentado. Y pues como pudieron observar, pues sí, el cambio se nota bastante bien. Ahora no puedes quejarte, es una buena construcción. Así que mi raza, pues miren, a todos los paisanos de Villa de Atencingo, hoy me parece que se va a inaugurar. A ver si al ratito podemos venir a grabar parte de la inauguración. Y en lo personal, pues el puente quedó muy bien construido. A lo mejor por ahí, bueno, si podemos pedir, pues a lo mejor hubiera estado bien también unos buenos dibujos o algo conmemorativo, pero la verdad, bueno, quedó muy bien. Tiene sus focos, sus lámparas ahí, o sea, alumbra de noche, ya se ve muy bien, ¿eh? Y pues estamos ya pasando mero la parte donde está el río. El puente pues todavía no se inaugura, a lo mejor por eso todavía no pasa mucha gente, pero ahí está mi raza. Ahora sí vas a poder venir y pues aparte de tomarte la foto, te vas a poder parar acá y qué hubo, sin problema. Ahora sí vas a ver el río, contemplarlo bien tranquilamente, sin temor a que vaya a pasar un carro o asomarte, porque anteriormente nos asomábamos, pero sí, era complicado. Y ahora pues ya ves, ya se está terminando. Y sin ningún problema, ya puedes pasar. ¿Ya está funcionando? Ya, hoy lo inauguran, creo pues. Y pues... Y pues acá tenemos la placa conmemorativa que al rato se estará develando. Está la placa, cheta de entrega, obra de construcción. El monto de inversión 5,087,951.84 centavos, mi raza. Y pues acá está el presidente que gestionó esta obra, que la culminó, Juan Gutiérrez Briones, presidente municipal. Y tiene toda su comitiva ahí, Chetla, ayuntamiento, los arquitectos, regidores. Así que ahí están. Sí, mi raza, saludotes, saludotes. Y pues enhorabuena, ahí quedó. Este es el paso peatonal, por acá pasan los vehículos y ya por acá vamos a pasar los peatones. Un puente que quedó, vamos a ver si nos dan una entrevista. ¿Cómo ven el puente? Está padre. Sí, quedó funcional, ¿no? Sí, está muy bien. Y estamos subiendo material para YouTube y pues ya acá
Ya están probando el puente, están viéndolo, así que, ¿qué opinan de esta construcción? Quedó muy bien y muy necesario porque el tiempo de zafra, ya ves que hay mucho tractor y remolque y la gente ya va a pasar libremente y muy segura. Muy bien, pues ya ven, racita, así está culminando este puente y aquí, como lo dicen los ciudadanos, exactamente en tiempo de zafra, pues la verdad, los tractores, los camiones era un poco pues incómodo, te tenías que esperar o te tenías que aguantar. Así que ya quedó, mi estimada raza, así que nos vemos en el próximo video. Saludotes, mi raza.